Para. Esta ya me la sé de memoria. Vamos con otra. Imagínate abrir las ventanas de un cuarto lleno de sentimientos estancados. Difícil de conseguir, ¿no? ¿Qué nos salva? ¿A mí? La pintura. Caen gotas de sangre al óleo. Porque como escribo, pinto. Y ahí ocurre el famoso cliché, la catarsis del artista. Y la soledad me dejó un poco caracúlica. Tanto que solo me enamoro de almas cautivas, vitales. Como esas, las de las propagandas. Baldazo agua fría. Me sumerjo de clavado en un amor ficticio, monótono, lineal, como de juguete. 2 metros de distancia y 75% de censura. Yo solo quería una soledad compartida. Ya tengo miles de renglones densos en aburrimiento. Y de eso nace lo rutinario. Me levanto. Recito el abecedario. B, C, Z. Te hablo en inglés. No vale lo más. En una de esas sale alguna que otra frase en un fardo. Pero me pregunto, ¿y tanto quilombo para qué? Para entrar en el trance hipnótico de la mirada del otro. Opiniones absurdas las llamo yo. Por los mismos autores. Los icónicos e irónicos. Los famosos suicidas. El chiste está en dejarlos entrar. ¿O no? Últimamente estoy corta de amenazas. Pero el doctor dice que es por el contagio del otro. ¿No? Ayer existe. ¿Y los demás? ¿Podrían ayudar? No creo. Porque esas son las víctimas del arte.